La falta de educación sexual es uno de los factores que incide en el aumento del embarazo en adolescentes, afirmó el especialista José Antonio Delgado. Que el uso de anticonceptivos es bastante aceptado aquí en el país, anda arriba el 70% según se junten las cifras del Ministerio de Salud con las clínicas privadas y previsionales. Sin embargo, sí hay un déficit en la educación sexual y sexualidad. Tenemos un manual que ya se elaboró en el 2010 y está guardado en una gaveta del Ministerio de Educación. Ese manual es una herramienta que puede ayudarnos bastante a educar más a nuestros hijos. Se menciona que la educación sexual y la sexualidad a los adolescentes les da herramientas para tener sexo de manera indiscriminada y libre, pero no es cierto. La mayor información en un adolescente le permite decidir en qué momento tener una relación sexual y tenerla de la forma más segura posible. En algunas consultas ginecológicas llegan adolescentes y dicen: doctor, por primera vez quiero tener relaciones sexuales con mi novia o con mi novio y quiero saber cómo hacer para no salir embarazada y tener salud y no tener una infección de transmisión sexual. Esto es muy bueno porque esta es parte de la educación y a uno le permite decir si está segura de ese paso. Si no está segura, podés hacer más tarde esta decisión. Te puedes tomar más tiempo en tener tu primera relación sexual y esto es muy importante. Entonces, la educación sexual, que hace falta mucho en nuestros colegios y en universidades, es un factor importante también para la disminución de este problema. Se estima que en Nicaragua es el país con mayor proporción de embarazos en adolescentes, con un 24.4% de embarazo que son de adolescentes. Noticias 12, Darlene Téllez.